Todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro Latidos de Javier Roscas y Frances Miralles es de editorial SM tapa blanca. Eh, tiene os lo diré ahora a ver si sé 219 páginas. Y bueno, sería lo que es la segunda parte de pulsaciones. Aunque son libros que se pueden leer totalmente independientes, nos cuenta la historia de dos chicos que se conocen en el aeropuerto tras perder sus vuelos, aunque a continuación conoce, eh, cogen otros vuelos, pero intercambian sus números de teléfono y bueno, vamos viendo toda su vida a través de sus mensajes de texto entre ellos y con otras personas alrededor. Es una literatura romántica, ya os lo digo, pero es de una forma muy amena. Eh, se sienten los personajes muy cerca, llegas a conocerlos bastante bien, no como en el anterior, que era una persona nada más y su relación con los demás. Aquí no, aquí son dos, con lo cual te da ambos puntos de vista, porque además de las conversaciones en sí, que son de este estilo, para que os lo podáis imaginar, también hay trozos de. trozos no, publicaciones de sus blogs, a ver si encuentro. Algún ejemplo, aquí se puede ver sus blogs, además bastante real, este sería su blog y los comentarios del blog, lo que lo hace bastante ameno. Además creo que es una cosa eh, que podría darse, mmm, enamoramiento a distancia, por así decirlo, y además desde mi punto de vista las conversaciones que se dan son totalmente naturales, creo que como se podría dar en cualquier tipo de mensajería de texto, vease por ejemplo Whatsapp, Telegram, etcétera, Además creo que es un libro que si estás en un bloqueo lector, al leerse bastante rápido de forma amena te podría sacar de él ¿eh? o por lo menos te daría la opción de seguir leyendo sin costarte excesivamente. Yo creo que me lo leí como en un, una hora o dos horas aproximadamente porque se ve muy rápido y bueno es un libro que está bastante bien. Y hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.